Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la sesión número 7 de este Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud. Y como bien saben, para los que nos han estado siguiendo, tenemos un bloque de determinantes sociales de la salud. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a nuestro ponente. Él es el doctor Paul Hirsch Martínez. Es médico, doctor en ciencias sociales y salud, con estudios de posgrado en metodología de investigación en salud, fitoterapia clínica y etnofarmacología. Investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1986, donde coordina el programa de investigación Actores Sociales de la Flora Medicinal en México y es curador del Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria. También es asesor honorario del Programa de Medicina Integrativa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, coordinador del Comité de Productos Naturales de la Comisión Permanente de Farmacopea. Tiene diferentes publicaciones sobre los temas de epidemiología sociocultural, promoción de la salud, etnobotánica medicinal, fitoterapia, actualmente él ha trabajado diferentes líneas de investigación. Las principales son con grupos de educación sanitaria y comisiones de salud en municipios rurales y organizaciones campesinas de Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, incluida la Comisión de Salud de la Policía Comunitaria de Guerrero. Buenas tardes, doctor Paul, le damos la bienvenida, le agradecemos su participación en este espacio y le damos la palabra para comenzar la sesión. Muchas gracias, agradezco la invitación que se me hace para participar en este curso. Y valoro mucho la presencia de todos los compañeros que están en este momento atendiendo esta sesión. Me permitiré hacer una presentación que tiene muchos elementos gráficos en torno a este tema de la epidemiología sociocultural en su relación también con la atención primaria de salud. Espero que tengamos además tiempo para un intercambio y que se hagan las preguntas que se requieran, etcétera. La presentación tiene una parte que es más de fundamentación de este planteamiento y luego tiene una segunda parte relativa a su aplicabilidad práctica. Entonces voy a proyectar en la pantalla la presentación. Aquí la tenemos. La presentación se denomina la epidemiología sociocultural en el marco de la atención primaria a la salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a salirme para ver si hay un problema aquí de imagen. No sé cómo hacerla avanzar la presentación. A ver, aquí está. Miren, la presentación está en el marco también, como ya se mencionó inicialmente, en el tema de la determinación social. También se le denomina, en otra perspectiva, los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Desde la perspectiva que abordo yo, más que una multiplicidad de determinantes, hay realmente un proceso de determinación social que permea muchos elementos de la salud y la enfermedad. En todo caso, nos interesa focalizar este planteamiento de una epidemiología sociocultural o más incluyente en cuanto a la atención primaria de salud. Y bueno, nos vamos a ir en este caso ya a las derivaciones, a la fundamentación. Una primera cosa es pensar no perder la capacidad de pensar las cosas de una manera alternativa. En esta imagen, bueno, dice alguien, si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabremos que no hay otra?
Es decir, en este curso, evidentemente, está también inherente un llamado a preguntar, a preguntarnos sobre nuestra propia práctica y nuestros propios, las propias situaciones que enfrentamos. Es decir, hay una importancia determinante en nuestra capacidad de preguntar. ¿Por qué? Porque la pregunta nos lleva a nuevos escenarios y las respuestas no. Las respuestas son a menudo una especie de callejón nada más. Es decir, en este sentido, aquí tenemos una imagen de una rana que llega con un médico, ¿verdad? No sé en qué jurisdicción sanitaria sea, pero le dice el médico, mire, lo que voy a mostrarle puede causarle un verdadero shock. Y es que si vemos la radiografía, pues esa rana tiene una mano ajena que mueve su boca y mueve su cuerpo. Es decir, es muy importante este ejercicio de ver qué tanto de nuestros juicios, qué tanto de nuestras apreciaciones de la realidad son realmente nuestras, proceden de nuestra propia experiencia, y evidentemente un curso de esta naturaleza está llamado a hacer esta reflexión en el campo que nos ocupa, que es el de la salud. Para podernos quitar esas tapaderas que tenemos a menudo en los ojos, que nos hacen ir en una sola dirección, cuando realmente hay muchas direcciones posibles. Es decir, nosotros no tenemos vocación de caballo como este, sino una vocación pues, de averiguar otras posibilidades siempre y no repetir solamente. Y claro, pues en ese ejercicio, pues uno tiene que estar atento a qué cosas hacen que nosotros virtamos una opinión u otra o un juicio determinado. Esto en el campo de la salud es importante, porque nuestras preguntas, como decía yo, son más importantes que las respuestas, y esta capacidad permanente de preguntar es un elemento esencial también en el campo de la epidemiología y de la promoción de salud y del planteamiento de una atención primaria, de una atención primaria a la salud. En ese sentido, una pregunta es cuál sería la situación a la que pretende responder una epidemiología con apellido, en este caso una epidemiología sociocultural. También hay otros términos que remiten a la misma inquietud ante insuficiencias del enfoque epidemiológico dominante. Se ha hablado de una epidemiología crítica, de una epidemiología social, de una etnoepidemiología y otros términos relacionados, todos parten de esta necesidad. ¿Por qué se requiere una mirada y una acción más amplia y más integrada de la salud pública? ¿Es acaso una moda, es una ocurrencia o qué sentido tiene? Se trata, la epidemiología sociocultural se trata esencialmente de una necesidad operativa o de un mero asunto conceptual. Eso es lo que tratamos de abordar en lo que sigue. Y partimos de ciertas limitaciones con algunos gráficos de lo que se puede llamar una bioepidemiología. Es decir, el término epidemiología, como ustedes saben, proviene de dos términos de originales en la etimología. De epi, que quiere decir sobre, y demos, que habla de la población. Demos, evidentemente, pues está, por ejemplo, la dimensión demográfica del país, y una visión entonces sería la visión que sobre la población se tiene respecto a la distribución de las enfermedades y su incidencia. Y no solo de las enfermedades, sino también de los daños a la salud vistos de una manera más amplia, lo que implica en general que el término mismo de epidemiología tiene de manera inherente una perspectiva global. Entonces, en ese sentido, ponerle adjetivos o ponerle apellido al término de epidemiología obedece a una situación concreta que es la limitación de esta ciencia en cuanto a ver algunas cosas y no ver otras. Es decir, creo que todos hemos pasado por la práctica de la prueba, de la práctica profesional, y nos damos cuenta en el momento de la práctica de limitaciones que traemos que se pueden subsanar precisamente en la práctica misma.
En ese sentido, lo que diríamos es que con una imagen imaginemos una rana que está metida en un agujero y le preguntan a la rana que se ha criado en ese agujero estrecho, ¿cómo es o qué es el cielo? Esa rana diría, si no ha salido de ahí, el cielo es una especie de disco, a veces está azul, a veces está blanco, a veces está oscuro. Pero si la rana saliera de ese agujero alguna vez, se daría cuenta que el cielo es otra cosa, muchísimo más amplia, que su mirada de uno solo vistazo no podría abarcar todo ese cielo. Entonces, aquí también vemos en esta imagen, pues es una metáfora de lo que es una visión reduccionista de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros aprendemos a ver y qué es lo que nosotros aprendemos a no ver? Ese es el reto que tenemos permanentemente. Entonces, si hablamos de la biomedicina como tal, hablamos de una aproximación a estas estrategias de respuesta a la enfermedad. La medicina es una estrategia sociocultural de respuesta a la enfermedad, digamos, es dominante. Es decir, la biomedicina tiene antecede a la medicina ese término de bio, pues porque es esencialmente centrada en la dimensión biológica de los problemas de salud. En ese sentido, no toma en cuenta la dimensión social de manera preponderante. Esto lo podemos ejemplificar. Tampoco adquiere una visión histórica de los procesos de salud y enfermedad y se identifica con la idea de que hay una sola ciencia. Es una sola ciencia y una medida, una visión tal en que algunas personas tienen conocimientos porque han pasado por la universidad, por ejemplo, y otras personas tienen creencias porque hay una jerarquización de esos saberes. Y también a veces, desgraciadamente, no podemos generalizar, pero hay una conceptualización de la población como ignorante, como carente de autoridad para tener ciertos conocimientos. En todo caso, la expresión de esta biomedicina en términos colectivos, en términos de modelo epidemiológico, puede denominarse como bioepidemiología. ¿Por qué hablamos de esta reducción? Veamos un ejemplo y algunas expresiones. Primero, porque hay una descontextualización. Ahorita vamos a pasar a algunas imágenes que ilustran esto. La visión que focaliza un solo aspecto y no ve el conjunto de ellos. También está el desdeño, el soslayo, la visión que no repara suficientemente en las causas de los problemas de salud, en las causas, no en las causas inmediatas, sino en las causas de las causas, es decir, en la causalidad estructural del daño evitable. Y luego está la preeminencia de la perspectiva individual. Todos estos son procesos perfectamente comprensibles porque la enfermedad tiene indudablemente una expresión biológica y quien la sufre es un ser humano individual. Sin embargo, vemos que la perspectiva individual no está equilibrada con una perspectiva de colectividad. Entonces, en ese sentido, se habla a menudo, por ejemplo, de factores de riesgo. No fume usted, no evite la obesidad, por ejemplo. Pero si esa persona vive en la ansiedad por situaciones de falta de seguridad, por desocupación, por desempleo, por violencia, etcétera, las personas ansiosas tienden a comer más. Pero el abordaje de los factores de riesgo le dicen al individuo, usted debe de evitar los alimentos que generan obesidad. Y en esta visión descontextualizada, pues sabemos que los alimentos que no generan obesidad normalmente, no siempre, pero normalmente son más caros. Entonces, esta visión descontextualizada hace que se enfatice en los factores individuales de riesgo
y no en los horizontes compartidos de riesgo. Estos tres ejemplos hablan de esta dinámica dominante de una bioepidemiología que no se presenta a sí misma como bioepidemiología, sino como la epidemiología. Sin embargo, ahí hay una limitación que es la que subyace en una propuesta de una epidemiología, por decirlo más amplio, una epidemiología incluyente, que incluya otras dimensiones de la causalidad, etc. Vamos a responder a las preguntas al final de la exposición, de modo que sí es muy importante si nos las pueden ir haciendo llegar. En este sentido, cuando se habla de un sistema de salud universal, público, de acceso universal, un sistema de salud basado en la salud como un derecho de ciudadanía, en un sistema que no debe de ser un sistema mercantilizado, un sistema solidario, la pregunta es, ¿este sistema de salud reconoce el sufrimiento ajeno? ¿Es generoso con la fragilidad humana? ¿Es compasivo? Estos parecen términos moralistas que implican, pórtense bien, seamos todos buenos y virtuosos. Sin embargo, en términos de sistema de salud, estos son elementos objetivos que los pacientes demandan, ¿no? Entonces, inclusive desde esta visión más incluyente, tendríamos que preguntar, por ejemplo, nosotros hablamos de pacientes, tratamos de pacientes, el paciente es una figura referencial, por supuesto, el sistema de salud, pero la palabra paciente no proviene de que sean pacientes los pacientes, no es un término que remita a su paciencia, a su tolerancia, a su, digamos, capacidad de espera, etc. La palabra paciente viene de la palabra padeciente. Es decir, alguien que está padeciendo. Entonces tiene otra dimensión muy diferente de la de la paciencia. Sabemos que muchos pacientes precisamente lo que les falta por su situación, lógicamente, es paciencia. Digamos que este es un ejercicio, el que estoy pretendiendo compartirles, de ver a los términos y de ver nuestra propia práctica desde una perspectiva más amplia. Imagen me parece útil para señalar esto. Es un anuncio de un medicamento mexicano de los años 30 del siglo pasado en una revista médica donde tenemos a un cirujano que está virtiendo un polvo negro por el cardias de un estómago y ahí están los problemas para los cuales se anuncia ese polvo negro. Hiperacidez gástrica, pirosis, vómitos, ácidos, dolores de origen gástrico y estreñimiento. Y si vemos este médico, tiene unos guantes puestos y es una especie de cirujano químico, porque lo que está haciendo es seleccionar a una parte del paciente y no abordarlo de manera integral. Es decir, aquí vemos primero una reducción diagnóstica, porque el paciente es un estómago. El estómago está ahí, pero fíjense que ni siquiera a nivel anatómico o fisiológico tiene un contexto. Es un estómago que no tiene inervación, que no tiene vascularidad, está separado del cuerpo de ese paciente y es tratado de manera focalizada. Eso tiene una lógica porque efectivamente la hiperacidez gástrica se da en ese estómago, no se da en la cabeza de alguien. Y luego tenemos otra dimensión de reducción, que es la reducción terapéutica. Es decir, ese estómago necesita un determinado medicamento y a eso se reduce el acto médico. Esta visión también puede extrapolarse a la perspectiva dominante epidemiológica. ¿Por qué? Porque la causalidad estructural de este problema, la causa de la causa, no está presente tampoco desde una perspectiva colectiva. Entonces, ¿dónde está el paciente y su contexto? Desgraciadamente podemos afirmar que estos elementos no han sido rebasados o no han sido ya puestos fuera del juego de entonces para acá. Se han pasado ya casi 100 años de este dibujo y sin embargo esta descontextualización
permanece. No queremos generalizar, pero es un hecho que sirve de referencia. O aquí hay otro anuncio, este prácticamente mucho más reciente, donde vemos a tres personas que son salvadas por unos químicos o personas de la industria farmacéutica con sus respectivas batas y utilizan una molécula para que ese paciente se pueda salir de esas aguas tenebrosas de la enfermedad y ser salvado. Es decir, en esta imagen que también es me parece a mí ilustrativa, tenemos a la figura de un paciente que lo único que tiene que hacer es asirse, agarrarse de esa molécula y eso es todo. No necesita cambiar su manera de vivir, no necesita ser considerado ciudadano, él es un usuario de servicios, es un consumidor de medicamentos, es un votante, lo que no significa que sea ciudadano. Es una persona que está plenamente dependiente de una mercancía en este caso. Y tampoco estamos denostando a la molécula porque todos necesitamos medicamentos de esta naturaleza también. Es decir, a lo que yo voy con esto, que estas reducciones nos tienen permanentemente ocupados. En este caso, la imagen denota una persona que está con un niño en brazos y si vemos su cara, pues nos preguntamos por qué está así, qué denota su cara y dónde está el contexto de esta imagen, por qué ella proyecta esta imagen de ansiedad o de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, en una situación concreta de vida. ¿De dónde viene? Entonces, sí podríamos decir que está preocupada porque tal vez el niño está con una insuficiencia respiratoria o ya en asfixia, pero ¿de dónde viene esa asfixia? ¿Cómo se construyó ese daño? ¿Era evitable o no era evitable ese daño? Y ahí aparece de manera diáfana el tema de la atención primaria de salud. Es decir, de la atención oportuna para que los problemas que no sean aún complicados no se compliquen más y lleguen a extremos letales, digamos. Aquí vemos un ejemplo de una encuesta que se hizo a un niño de 16 años en una comunidad de la Costa Chica de Guerrero. Entonces le pregunta a este niño en una escuela técnica agropecuaria, en una secundaria, ¿cuándo, en qué situaciones, le preguntan, me pongo nervioso o me asusto y por qué? Bueno, el niño responde, el muchacho, cuando veo a alguien que lo matan a golpes frente de mí. Bueno, señalamos esta respuesta porque el niño o este joven no vio este asesinato en una televisión o en una pantalla, porque hay algunas películas y programas en los que estos niños, estos jóvenes, atestiguan, y nosotros también, asesinatos ficticios en la pantalla que se naturalizan. Pero este muchacho atestiguó un asesinato a golpes frente a él. Tú la preguntas desde una epidemiología más amplia es, ¿qué tipo de daño o qué itinerario vemos aquí que puede llevarlo a otros problemas? Es decir, ¿qué tipo de marca queda? ¿Qué tan indeleble es en la vida de este joven el haber visto, atestiguado de manera directa este acto de violencia? Entonces, este tipo de abordajes son importantes porque tienen una relevancia, digamos que, sanitaria, ¿no? O vemos este otro caso también del estado de Guerrero, pero del norte del estado de Guerrero, de la zona de Agua, donde una mujer joven está tratando a su hijo con un baño de plantas medicinales, lo está tratando del daño. Y en este tratamiento de lo que ella entiende por daño, utiliza una planta contra el daño. Y además el niño está parado en una pieza que es arqueológica y está bañado con una cubeta de plástico. Es decir, estos saberes, estas prácticas, estos recursos remiten
a algo, cuántos años llevan en curso, ¿este es un asunto de epidemiología o es un asunto meramente cultural? Hay un divorcio entre las dos cosas y en una sociedad como la nuestra, pluriétnica, esto tiene un costo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay una necesidad de abrir nuestros canales de percepción y de ir más allá y de comprender cómo estas situaciones tienen una relevancia en ese sentido. Una imagen que puede servirnos es cuando un médico atiende a una paciente y la paciente le dice, mándeme algo a usted que no le hayan recetado los laboratorios, doctor. Y el médico dice, no hay. El personal médico a menudo está cargado de trabajo, dedica mucho tiempo a llenar informes. Y si ustedes se fijan, él no ha tenido la posibilidad, no está viendo a la paciente. La paciente no tiene rostro, está de pie. Esto es una parte que también tiene una dimensión también colectiva. Es decir, aquí hay una situación que también amerita una perspectiva epidemiológica incluyente. Porque la misma dinámica de atención puede ser patogénica y tiene que ver con esta situación. Entonces, reconsiderando en esta primera parte donde estoy hablando de las limitaciones de la bioepidemiología, pues esta imagen de un foco que proyecta su luz en una parte de un territorio o de una realidad y deja en la sombra a otras, remite a que la bioepidemiología no agota la interpretación y el conocimiento del proceso de atención y desatención, que es el que sustenta a la salud y la enfermedad. Es decir, si hay una atención que se deriva en cuidado, pues hay salud. Pero si hay una desatención que se deriva en incuria o falta de cuidado, pues surge la enfermedad. Por eso los procesos de atención y desatención son relevantes, porque permiten ir más a una parte aplicativa que veremos un poco más adelante, que tiene que ver con qué tanto visibilizamos los problemas desde la perspectiva de la misma población. ¿Y qué tanto podemos nosotros entender cómo hay itinerarios o caminos que llevan desde la atención a la salud o que llevan desde la desatención a la enfermedad? O bien hablar de cómo nosotros atendemos o desatendemos, cómo los servicios atienden o desatienden. Es más, cómo nosotros mismos nos atendemos o nos desatendemos en términos de nuestra responsabilidad respecto a la salud. Pero aquí el cuadro lo que quiere decir es que hay una parte que queda en la sombra. Hay una serie de elementos que no están contemplados de manera suficiente, por ejemplo, en la clasificación internacional de las enfermedades, sobre todo los procesos que conllevan que no sean visibilizados por razones diversas. Y claro, por razones de determinación social. Es decir, la epidemiología sociocultural lo que pretende es ampliar nuestro campo de visión para ser más eficaces, superar la focalización reduccionista de esta visión y reconocer que hay una multidimensionalidad, que hay saberes de la población que tienen una razón de ser, y que existe un campo ahí para la atención primaria de salud. Si esta visión de atención primaria tiene una correlación muy clara con una epidemiología incluyente, con una epidemiología más amplia. Es decir, el campo de la salud y la atención debe reconocer la diversidad biocultural como elemento esencial. Es decir, las culturas no son solamente asuntos que se ponen en un museo o un escaparate. La cultura es un elemento fundamental y muy poderoso de la vida de las colectividades. Y no lo podemos hacer a un lado si no es al costo de reducir nuestra perspectiva. Entonces, este elemento implica un referente operativo. No es nada más una buena idea o una idea posible.
implica métodos de trabajo y enfoques disciplinarios que se tienen que adecuar a una realidad pluricultural para dar cuenta de su relevancia. Por eso, esta perspectiva de epistemología incluyente es un imperativo de cualquier perspectiva de atención primaria. En ese sentido, las posibilidades de la epistemología incluyente sea un referente operativo se basan en la descripción y análisis de los saberes y recursos locales de relevancia sanitaria que los porta la población, y también en la propuesta de aplicación que intervenga en esos problemas, que corresponda a la particularidad de los territorios y también a la dimensión múltiple que tiene los procesos de atención-desatención. ¿Cómo se piensa esto? Bueno, en el cometido incluyente de la atención primaria de salud, para que ese cometido sea coherente con su amplitud dimensional, la epidemiología ha de incorporar diversas lecturas, voces y alcances sobre el daño a la salud en su dimensión colectiva. Es decir, la dinámica de lo que mucho se habla de lo intercultural se encuentra estrechamente vinculada con otras dinámicas de relevancia para la salud, que son de corte político, económico y también ambiental. Y ahí destacan ciertos, digamos, vertientes que se cruzan en la vida de una persona y que la delimitan, que tienen que ver con a qué clase social pertenece el individuo, si tiene una ascripción de grupo étnico, de género, y en qué ámbito territorial se lleva a cabo su vida. Estos cuatro elementos y tal vez otros más tienen que ver con la confluencia de factores que pueden llevar a la salud o a la enfermedad. Es decir, una perspectiva de atención primaria de la salud pasa por reconocer en estas ascripciones de clase social, de ascripción étnica, de género y de territorio como elementos fundamentales para comprender los procesos de salud e incidir en ellos. Es decir, la enfermedad, como ustedes saben, el daño evitable a la salud, no la enfermedad inevitable, no la muerte inevitable, sino la muerte evitable y el daño evitable, se distribuyen diferencialmente en nuestra sociedad en función de las condiciones de clase, culturales, de género y de territorio. Entonces, en esa perspectiva es que es importante una perspectiva precisamente epidemiológica donde se reconozca que hay procesos de exclusión y desigualdad que son genéticos, que generan daño, y esto se puede hacer más evidenciable con un enfoque epidemiológico que no reproduzca silencios y ausencias propios de esa medicina dominante y que implica iniciativas de intervención concretas, no retóricas, orientadas a una gestión participativa, una verdadera gestión participativa y modeladas por ella. Es decir, los saberes, las expectativas, las percepciones de la población son fundamentales en esta visión. Y en ese marco es importante, por eso la dinámica de la atención y de la desatención, porque es una manera como se puede entrar de modo práctico para entender cómo se genera en una comunidad o en un individuo o a nivel familiar el daño o la salud. Y esto tiene que ver precisamente con los saberes. Ahora, el papel de una epidemiología sociocultural o incluyente, o inclusive crítica social, es analítico y también operativo. Requiere elementos de método y esos son propuestas y análisis de experiencias concretas, ¿no? En ese sentido, necesita pasar de la descripción de factores socioculturales que son importantes en la epidemiología a un planteamiento operativo, a una práctica que reconozca esa articulación en procesos de atención, desatención y optimice su potencial aplicativo. Por ejemplo, la desatención no solo se da a nivel individual, sino familiar.
pero también se da a nivel comunitario y se da a nivel gubernamental y se da en los servicios, como a su vez en el otro polo también hay un nivel de atención necesario en diversos niveles, a nivel institucional, a nivel, digamos, de la realidad comunitaria local, a nivel de la dinámica familiar, a nivel individual. Y estos procesos de atención y estos procesos de desatención requieren ser visibilizados para poderse abordar. Entonces, en ese sentido, es que un autor como Raymond Massé, un sanitarista canadiense, plantea que en la medida en que el ambiente físico y social, así como los comportamientos y las actitudes que lo sustentan, se encuentran profundamente condicionados por la organización social y anclados en la cultura, la epidemiología será sociocultural o simplemente no será epidemiología. Pero hay un problema, y es el problema de la retórica, es decir, del rollo, de los discursos, y que a veces prevalece en muchos casos en la ausencia de datos. Entonces, por eso, un elemento muy concreto y definitorio de una epidemiología incluyente es reconocer diversas perspectivas sobre la salud de enfermedad y sobre la atención de esa atención. Es decir, es importante la perspectiva de los funcionarios de los programas gubernamentales. Es fundamental la perspectiva del sanitarista, del médico, de la enfermera. Pero también es importante la lectura que de la enfermedad hace un campesino, un dependiente de farmacia, un niño en la escuela primaria, su profesor, los sacerdotes, los ministros de credos, porque ellos también atienden problemas de salud, los funcionarios municipales, las organizaciones campesinas, las amas de casa, los curanderos y carteras, los médicos privados, los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque esto puede generar un perfil epidemiológico precisamente más comprensivo y más incluyente. Entonces, esa epidemiología fundamenta esa salud pública incluyente que se ha planteado que es en realidad la suprema ley, porque la salud pública abarca muchos elementos, abarca la cultura, la economía, es un elemento que atraviesa muchos elementos de la vida social. Ya hemos hablado de la relevancia del eje atención-desatención, llevamos ya 45 minutos de exposición, todavía veremos algunos puntos más en breve. Durante mucho tiempo desde la salud pública se habló de la salud y enfermedad como dos elementos separados entre sí, como dos polos de atención. Luego se habló de un eje donde la salud y enfermedad no es blanco y negro, sino que hay diferentes tonos de gris entre dos polos. No estamos nunca perfectamente sanos en el sentido que aún la persona más sana puede tener alguna alteración en su piel y no los enfermos tienen elementos de su vida que todavía están en salud, ¿verdad? Y luego se pasó a hablar de la salud y la enfermedad y la atención, reconociendo que la atención es muy importante. Es decir, es un elemento fundamental. Pero también es importante localizar en la práctica cotidiana, en las consultas de cada día, cuáles son los mecanismos de desatención que llevan a una persona a acudir a un centro de salud o a no acudir al centro de salud aún estando mal. ¿Cuáles son los procesos en los que se desatiende a una comunidad cuando no hay un presupuesto suficiente para atender los problemas de salud? Y los medicamentos no llegan y son esenciales, ese es un elemento de desatención también. Y no solamente qué tanto la persona se cuida a sí misma. En ese sentido, este abordaje es fundamental porque contextualiza los procesos. Y aquí yo les comparto una fotografía, les aviso que no está truqueada,
que no está hecha artificial, de un anuncio en un hospital público de la Costa Chica del estado de Guerrero, donde este letrero anunciaba el hospital. Yo creo que esto nos permite ir también ejemplificando cómo la desatención es un elemento estructural, ¿no? Esta es una expresión de desatención institucional. Porque en los últimos años, 500,000 de mexicanos y mexicanas murieron por diabetes. Y la paradoja es que una institución pública de salud, esto no es actual, esto ya tiene no menos de 5 años, ya no está en el hospital, pues anuncia precisamente un elemento que favorece la patología y está la instancia de salud, ¿no? Luego ya hablando con el director del hospital, me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Él decía, ¿qué prefiere usted, doctor? ¿Que esté ese letrero y tenga yo entonces las 3 computadoras que me hacían falta y todos los asientos que requerimos en la sala de espera y papel para trabajar? ¿O que le quite el letrero de la Coca-Cola y la gente esté de pie esperando a ver a qué hora se le atiende y sin equipo para llevar a cabo los registros y ni siquiera papelería? Es decir, hay una cadena de factores de desatención, y aquí vemos una expresión pues muy, muy ilustrativa de estas situaciones también. Entonces, ¿cómo media la desatención en esa morbimortalidad evitable? En la comunidad donde trabajo, en la familia que atiendo, ¿cómo se distribuye diferencialmente la atención y la desatención en nuestra sociedad? Porque si hablamos de atención primaria a la salud, también pudimos hablar de la desatención primaria a la salud. ¿Cómo se lleva a cabo o qué origina la autodesatención? Tal vez la figura del paciente dependiente, del paciente a menudo puede ser infantilizado, o de las condiciones realmente difíciles en las que a veces se encuentra el ejercicio de la medicina. ¿Qué determina los itinerarios de desatención y cómo se puede incidir en ellos? ¿Puede haber medidas programáticas institucionales que ubiquen itinerarios de desatención a nivel individual, familiar, comunitario, institucional? Si no, ¿cómo se van a poder superar o abordar? Entonces, este eje es importante porque habla de una perspectiva más contextualizada de los problemas. Y en ese sentido también los saberes locales, que a menudo son invisibilizados, tienen un papel como referentes en una epidemiología redimensionada, en una epidemiología incluyente. ¿A qué nos referimos? A romper con una imagen, aquí no se puede generalizar, pero a veces se da esta imagen donde el paciente o la comunidad, como no tiene ideas valederas, como necesita que alguien le ayude a tener ideas o que necesita orientación permanente, pues entonces se le dan ideas correctas a individuos y comunidades ignorantes. Estoy, por supuesto, llevando este punto a un extremo que no se puede generalizar. Pero esa perspectiva no es a menudo rara. Entonces, ese es un tipo de relación muy prescriptiva, muy vertical, que parte de una imagen de las comunidades y de los individuos muy determinada, ¿no? Porque los sabios ilustrados e investigadores tienen un mundo aparte, ¿verdad? Esto es de una película mexicana. Y los conocedores y los expertos locales están en otra dimensión, en una dimensión además de precariedad. ¿Pero qué nos puede enseñar este cuecero de la comunidad Temalac en Guerrero? Resulta que nos tiene mucho que enseñar y no lo estamos idealizando. Y sus recursos, como la quina roja que aquí está, ¿qué potencial tiene?
o qué potencial nutricional tienen las semillas del pochote, que aparecen precisamente en vainas de pochote cuando ya la temporada de seca se ha prolongado. Estamos hablando de programas de salud pública bajo premisas dialógicas, es decir, premisas donde haya diálogo, que demandan una participación decisoria de la población. Estamos hablando de la importancia desde esa visión incluyente de las representaciones y prácticas de las comunidades que están involucradas en los procesos de atención. Estamos hablando del involucramiento de los saberes locales a partir del involucramiento de los pacientes y de las comunidades. ¿Esto es acaso un idealismo o tiene vías de concreción? Y otro elemento concreto es la enfermedad entendida y vivida a nivel local como un marcador múltiple. Hablemos de algunos ejemplos. Aquí hay un curandero que está llevando a cabo una limpia en el suroccidente del estado de Puebla. Don Tino está trabajando con su paciente, doña Rosa Javana. Si nosotros lo vemos de una manera más amplia, entendemos que hay varios elementos aquí en juego. El primero es que hay un ordenamiento de funciones y de espacios en una relación. Es decir, el curandero y la paciente comparten un referente cultural. La palabra está presente en el rezo y la solicitud. Hay además una veladora encendida y alcohol para abluciones, lo que nos habla de que está presidido esto por un sentido más amplio del acto diagnóstico terapéutico, y luego la disposición de la padeciente, como decíamos, no, que no paciente. Es decir, esta señora no está viendo su teléfono celular, está completamente vertida en este acto. ¿Vamos a decir que esto es desdeñable o lo vamos a idealizar? Ninguna de las dos cosas. Este es un acto bastante integrado de elementos que son parte de las estrategias de respuesta de las comunidades. ¿Este es acaso un elemento que pueda nutrir una perspectiva epidemiológica? Sí. ¿Cuál es el problema que hace que la padeciente haya recurrido a este sanador? Entonces hay un horizonte común entre ese curador y esa padeciente. Hay un recurso vegetal, por supuesto, pero eso no lo es todo. Está inmerso en un acto más amplio. O por ejemplo, el caso de una enfermedad denominada tlazol en náhuatl, que significa basura, en esa misma comunidad donde la gente considera que esta es una patología, y estudiar esa patología permite al personal médico entender que, por ejemplo, un elemento fundamental en el tratamiento de estos niños que están con deprivación afectiva y emocional, por lo tanto con una deprivación nutricional, es la falta de cuidado que aporta la terapeuta. Ella tiene una función de cuidado, no lo dice así, pero está en la práctica así dado. Es decir, cualquier enfermedad de las que están en las comunidades, pero no en los libros de pediatría o de gastroenterología o los tratados de medicina interna, etcétera, tiene varias lecturas que son útiles para el tratamiento y para el abordaje y la comprensión de estas comunidades. Ese es un tomate de basura, el tlazol tomate. Hay toda una razón de ser de dónde viene esta conceptualización de la enfermedad. Es una conceptualización prehispánica. Hay también otro ejemplo, el de los San Pedritos, en la comunidad del municipio de Copalillo, ¿verdad? Digo, de Atenango del Río, que se llama Temalac, donde se hace un preparado a partir de un tipo de tabaco, que tiene su razón de ser también en la historia del país y de las culturas del país. O sea, en esta comunidad de Temalac se elabora un recurso que se llama San Pedrito, y los San Pedritos se obtienen mezclando las hojas frescas de este tabaco con un álcali, o sea, con un cal o ceniza. Se muele el tabaco silvestre, se mezcla con la ceniza, que es un alcalinizante,
Y estos son los sanpedritos que se producen y se convierten y se les llama santo remedio. ¿Cómo se utilizan estos sanpedritos? Bueno, se aplican tópicamente para calmar el llanto, la irritabilidad y las alteraciones del sueño de niños con una enfermedad llamada síndrome de filiación cultural que se llama daño Otlazol. Aquí tenemos la abuelita del niño recurriendo al sanpedrito, lo está hallando, y entonces se lo aplica. Y nosotros podemos entender que esto se explica porque la nicotina y otros alcaloides que tiene este tabaco se absorben a través de la piel, y esa absorción se permite además porque la ceniza facilita ese paso. Pueden calmar la fatiga y el hambre. Y bueno, este tipo de tabaco actúa en el sistema nervioso central, generando un efecto sedante. Efectivamente, hay un punto aquí de reflexión sobre la capacidad de la experiencia empírica que transforma la planta en un medicamento. ¿Y el laboratorio cuál fue? La necesidad y la inventiva. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay una serie de elementos referenciales muy importantes en las comunidades donde trabajamos y que permiten una vinculación de otra naturaleza. Son elementos definitorios y potenciales para una epidemiología sociocultural. Los voy a enunciar aquí, pero le he comunicado a la doctora Jessica varios textos de referencia. Para quien esté interesado, ya están en manos del programa de capacitación para socializarlos en PDF. Es decir, la epidemiología sociocultural parte de una definición relacional y política de la salud. Se nutre de saberes y recursos reconocidos como científicos, pero también de aquellos que no son reconocidos como científicos. Reconoce como referente el eje salud y enfermedad, pero también el de atención-desatención. Reconoce y explora los elementos simbólicos como origen de hechos de la relevancia epidemiológica y también las dimensiones complementarias, la enfermedad, el padecimiento, el malestar. Incorpora las emociones y los afectos y también focaliza y destaca cuestiones que no son reconocidas desde la biomedicina. Aborda la referencia de la figura del daño evitable y ve los asuntos desde una perspectiva de contexto y de relación y los valores en la evaluación de los problemas de salud. Y por supuesto, más que enfocarse en factores de riesgo, focaliza escenarios de riesgo. Todo esto está planteado en la documentación que les he pasado. Define las herramientas en función de los problemas de salud. Incorpora perspectivas y experiencias de diferentes actores sociales, como vimos en el esquema, se diversifican las fuentes de información, integra aproximaciones mesurables, es decir, cuantitativas, pero también aspectos que son cualitativos. Y finalmente también estudia fenómenos, pero también la manera de enfrentarlos. Y de ahí deriva su proyección, es decir, tiene una dirección aplicativa, tiene una vinculación con propuestas incluyentes como otras que están actualmente en discusión y se articula con procesos políticos. Los procesos políticos son elementos referenciales para la epidemiología sociocultural y reconoce al territorio también redimensionado como un elemento referencial. Entonces, en ese sentido, paso simplemente a un repaso a este tema de la necesidad de reconocer diversas perspectivas, y desde ahí viene un aspecto metodológico. La construcción de instancias de interlocución y análisis. Aquí, por ejemplo, vemos un foro de salud organizado en el municipio de San Luis Acatlán, donde no solo está presente el presidente municipal, sino el director del hospital, la regidora y la directora de salud, la médico que viene de la jurisdicción sanitaria. Es decir, todos tienen algo que decir, algo importante que aportar.
una promotora de salud hablando de su trabajo en ese foro. Los representantes de lo que era digamos, el Comité de Salud de la Policía Comunitaria entonces, los terapeutas hablando de sus experiencias, de sus expectativas, y en reuniones de análisis entre todos, el acta de conformación de un Comité Municipal de Salud, que es una figura con un potencial enorme, y no solamente burocrática, con diferentes integrantes. Esta es una reunión de la Comisión Municipal de Salud de esa comunidad, un boletín de salud que se puede armar a nivel municipal, con testimonios locales, los encuentros también regionales, por ejemplo, entre un grupo afrodescendiente en la costa de Oaxaca, donde todos tienen algo que aportar, o medidas concretas como aplicar dinámicas de análisis entre escolares, donde se les pregunta quiénes se enferman, más bien, ¿de qué se enferma la gente en tu comunidad? ¿De qué se enferman tus tíos, tu abuelita? ¿Con qué se curan o con qué se tratan? ¿Y quién los atiende? Eso es darle su papel y su lugar a la perspectiva del niño o del joven. En la escuela ellos pueden intervenir haciendo este esquema y poniendo en evidencia lo que ellos ya saben y lo que ven en sus casas, en términos de análisis de qué se enferman en tu casa, etcétera, con qué se curan y nos tratan, quién trata. Aquí aparece, por ejemplo, la mamá. Nos está hablando de la relevancia de la medicina doméstica. La madre, la mujer en general, en las comunidades y en todo el mundo, es el primer nivel de atención real. Ellos son los que dan la pauta de qué es lo que se hace después. Y está el niño enfermo y la mamá como doctora. Está un niño con calambre, otro con gripa, de qué se enferman y con qué nos tratan, pues con pastillas, vitaminas, jarabes, etc. Esta es la lectura de un grupo escolar. El abuelo enfermo, se enferman de cáncer, dolor de hueso, ¿quién los atiende? Es decir, hay una lectura, y ven, por ejemplo, a una niña enferma, la pusieron muy güerita, y con una empolleta, como ven ahí, enorme. Y también, ¿cuál es la lectura de los terapeutas? Aquí tenemos una bandera. En una reunión con personal sanitario de la jurisdicción sanitaria de Iguala, mostrando su manera de trabajar, o el trabajo con escolares en esta comunidad afrodescendiente, donde ellos hablan de cuáles son las enfermedades que no tratan los doctores. Y, por ejemplo, aparece el mal de ojo, el nahual o enfermedad de monte, el espanto, el susto, el latido, el coraje, el garrotillo, la vergüenza. Y en esta dinámica podemos seleccionar el coraje y buscarlo. Y resulta que vamos al registro civil del municipio, exploramos conjuntamente con integrantes de la Comisión de Salud los archivos, vemos, se abren los textos donde está el registro de funciones, y aquí vemos que esa enfermedad estaba desde antes. El coraje está consignado. Y tratar de entender qué significa el coraje. En este análisis conjunto, pues resulta que el coraje es un asunto que tiene vinculación con otra enfermedad del latido y que tiene relevancia las emociones y los afectos. Resulta que el coraje es el ánimo exaltado transmitido a un menor vulnerable. Si yo veo este caso de coraje y puedo hacer un estudio más detallado, veré que a menudo el menor se ha quedado alterado en un caso de violencia doméstica. Esos son elementos que nutren la perspectiva epidemiológica. Aquí hay una composición de plantas que se vende para tratar el coraje y vamos entendiendo que tiene tila, que tiene doradilla y que tiene coral. Y entonces vamos entendiendo por qué esos preparados se venden inclusive en tiendas de refacciones automovilísticas. Es decir, esa es un poco la relevancia de qué tan frecuente
puede ser una enfermedad. O ir al cementerio con todo respeto y hacer una visita, buscar las tumbas más recientes y preguntarnos cuáles eran evitables. No para hacer un juicio, no para hacer una situación retrospectiva de recriminaciones, sino para entender si esa tumba tenía o no que haberse hecho. Es decir, entender los itinerarios de esa atención en su dimensión más fatal y los saberes de los expertos locales y la transmisión de esos saberes entre generaciones y la habilidad para generar los propios remedios y la posibilidad de una reflexión conjunta con personal sanitario. El papel de los niños que entienden el valor de las plantas, las caminatas botánicas de los propios. El trabajo con grupos de jóvenes, las dinámicas de reuniones comunitarias, los trabajos entre curanderos y parteras y médicos, los saberes entre personal médico en esa disposición interesante que existe, donde hay una reflexión de parte del médico a través de lo que comenta la... O sea, hay un diálogo que no siempre es fácil, pero que ahí está. Entonces, aquí surge también como un elemento para esa epidemiología redimensionada, entender cómo hasta en los depósitos de plantas medicinales vemos que la diabetes aparece reflejando el problema epidemiológico dominante ahora, o por ejemplo la medicina doméstica, cómo también es un verdadero nivel de atención, los grupos de ayuda mutua, la autoatención, el papel de la mujer que ya habíamos comentado. Es decir, estos elementos importan porque hay un fenómeno que se ha denominado desperdicio de la experiencia. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena trabajar en estos términos para ampliar nuestro margen de incidencia, para buscar la causalidad. Estas compañeras como promotoras de salud están haciendo una dinámica que se llama el árbol de la enfermedad y se pone desde arriba en el follaje las enfermedades, en las ramas y troncos, lo que hace que esas enfermedades estén, y luego en la raíz aparece la causalidad estructural. Es decir, aquí hay un ejemplo de desatención comunitaria en una obra que no funcionó nunca para un tema de un saneamiento fallido porque el sistema de agua y de drenaje pues no era coherente, pero hay intereses que hacen que a veces estas cosas sucedan. Entonces, en ese sentido, casos de desatención también tienen que ver con las casas de empeño. Sobre esto no voy a abundar. Uno de los artículos que les comparto habla de este ejercicio de analizar cómo las casas de empeño habían surgido y han surgido por la falta de respuesta de los procesos de atención institucional, al no poder responder, los pacientes y las familias recurren a los préstamos y son gastos significativos que llevan a una cadena de efectos económicos devastadores para algunas familias. Este crecimiento, aquí está, vemos un árbol de la enfermedad, donde en la raíz dice falta de comité de vigilancia, falta de organización, falta de interés. En fin, este tipo de dinámicas son viables para entender también las amenazas de desatención territorial. Esa es una botella de líquido pesticida sobre la cual no hay suficiente a veces control. Las afectaciones a los que aplican estos venenos son fundamentales. Estas situaciones de venta de pesticidas en la vía pública, sin control, sin orientación de seguridad, en la perspectiva de los niños respecto al calentamiento que ven en sus comunidades y las afectaciones a los animales, todos son elementos que tienen que ver con una epidemiología redimensionada. Mujeres embarazadas tienen que ser atendidas fuera de la comunidad y a veces no alcanzan a llegar, porque tal vez el mismo suegro no se los permite. Medicamentos que a fuerza tienen que comprar y no tienen con qué. Entonces, se pretende expandir esta aproximación de la dimensión colectiva del proceso
recuperando una visión integral e incluyente del fenómeno. El estudio conjunto de recursos locales y saberes, el proceso de participación que se fundamenta, por ejemplo, en la focalización en los jóvenes y niños como sector prioritario, la recomendación y análisis conjunto de las representaciones. Por ejemplo, estos niños están hablando de los animales, que los perros que y cerdos que defecan en la vía pública, etcétera. La relación entre la muestra de saberes entre una médica joven y una curandera que le muestra cómo diagnostica. Y finalmente, bueno, este esquema que pretende sintetizar algunos elementos, ubicando la relevancia de la desatención como referente, hablando de la calidad del entorno socioambiental y del sistema de relaciones sociales. Si la salud también tiene que ver centralmente con la calidad de las relaciones interpersonales y sociales de los individuos. En fin, el componente metodológico, ya para terminar, es determinante para pasar de la retórica a la práctica, es determinante para cualquier planteamiento de una epidemiología sociocultural en nuestro país, porque demanda experiencias aplicativas que demuestren en la práctica la viabilidad de una interlocución entre sectores y disciplinas en espacios territoriales específicos. Yo aquí ya me detengo, ese es mi correo electrónico, y pues yo les agradezco su paciencia, si es que todavía están despiertos, si no los dormí a todos, y bueno, pasemos con mucho gusto a las preguntas, reclamos o comentarios que ustedes puedan vertir. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Sin duda, una extraordinaria sesión. Súper completa, compleja, pero muy ligada justamente a todo lo que estamos manejando en este seminario permanente de atención primaria de salud, con todas las posibilidades que nos da con este enfoque de la epidemiología sociocultural, integrando, por supuesto, todos los componentes de los sistemas de salud, de la gobernanza, el financiamiento, de los sistemas de información, pero también, sin duda alguna, todo lo que mencionó ligado a la gestión de la salud poblacional y a todo este reconocimiento e identificación de las necesidades de la población. En este sentido, vamos a dar paso para los comentarios que ya tenemos. También aquí tenemos una mano levantada. Vamos a activar la mano de Olimpia Cortés y para que ella pueda hacer sus comentarios y preguntas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente agradecerle, ¿verdad?, que haya compartido con nosotros este importante tema, que a veces nosotros como personal de salud nos focalizamos más hacia el tema de la parte estadística y los datos duros. Sin embargo, una parte importante de lo que mencionó es esa parte del proceso salud, enfermedad, atención, y cómo en un momento dado pueden tener las medidas, por ejemplo, de ciertos programas, cómo se pueden ver reflejados en los resultados, si no volteamos a mirar esas prácticas, ¿verdad?, y ese contexto sociocultural. En un momento dado, pues nosotros estamos insertos, el centro de salud está inserto dentro de ese contexto, ¿verdad? Yo le quiero preguntar, dentro de su experiencia, ahorita mencionaba algunos aspectos que tienen que ver con el uso de los recursos y las prácticas culturales para atender los procesos de salud de enfermedad. Al sureste de la República, nosotros como que tratamos bastante tiempo en el tema del parto, por ejemplo, de las mujeres en cuanto a ciertas formas, ¿verdad?, para llevar a cabo el trabajo de parto. Yo quisiera saber si tuviera usted alguna experiencia en ese sentido y que haya tenido pues un impacto en el sistema de salud desde la perspectiva sociocultural. Gracias. Ya, gracias. Mire, respecto a eso,
Efectivamente, hay una problematización importante. En varios estados de la República se prohibió a las parteras atender partos. Y en la dinámica general, como ustedes saben, la partera no solo atiende partos, la partera acompaña y brinda atención y cuidado a la parturienta, a la embarazada, a la parturienta y a la puérpera. Entonces, en ese sentido, una de las dinámicas importantes es cómo lo que se ha analizado, por ejemplo, una partera van parteras a un hospital y se preguntan por qué los médicos y las enfermeras tienen bozal, porque no entienden este rollo. Ahora con la COVID pues, se entiende más esto de los cubrebocas. Pero donde yo quiero llegar con esto es que el ejercicio de la partera tiene una dimensión mucho más amplia de la que a veces se ha manejado. Y la partera, como ustedes saben, llega inclusive a asumir las labores domésticas de la parturienta y de la puérpera para que no caiga en una, lo que le llaman, por ejemplo, kashan, en una recaída porque el kashan, como les decía yo como referente, es una enfermedad del puerperio y se entiende en algunas comunidades con también una referencia prehispánica que había kashaneadas por dos causas, el kashan de hombre y el kashan de quehacer. Aquella puérpera que no guardaba el reposo puerperal y que que asumía nuevamente de inmediato las labores domésticas, caía evidentemente en un problema de salud. Y lo mismo se manejaba a nivel de la perspectiva o la percepción local en términos del reinicio de relaciones sexuales temprano, que son además recomendaciones médicas de hace muchos años. Entonces, a lo que yo voy es que sí se ha tenido la posibilidad de hacer estas reflexiones para redimensionar la trascendencia del trabajo de las parteras y en particular para proteger que estos saberes, estas prácticas y estos agentes se mantengan y se reproduzcan y no sufran una situación que ya tiene mucho tiempo de acoso. Es decir, los saberes no se trata solamente de que la partera tenga competencias biomédicas, sino que haya un equilibrio en el cual también la biomedicina comprenda las lecciones que están detrás de esa realidad. No sé si con eso le respondo algo, pero es lo que le puedo comentar. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por su participación, Olimpia Cortés. También aquí tenemos la mano levantada de Julia Máxima. Julia, le vamos a activar su micrófono. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, le felicito. Es muy interesante su ponencia. Estamos viendo que me interesa mucho la parte de la desatención. Por ejemplo, yo soy enfermera del Hospital Juan Graham Casasus del estado de Tabasco y estamos viendo ahorita que en ese momento de la pandemia, de la parte de la desatención, porque fuimos rebasados por la codependencia de paciente COVID, ¿no? Enfocándonos al área clínica. Entonces, también va a depender mucho de del compromiso que tenga el profesional de enfermería para la atención de nuestros pacientes, ¿verdad? La parte que me interesó mucho de su ponencia es del paciente que también fue muy demandante en cuanto a su atención por el miedo, su nivel sociocultural, su nivel también de conocimiento. Y una de las preguntas que le hago yo a usted, el impacto socioeconómico y político que tiene en estos momentos el quehacer de una enfermera o un médico de una institución pública. Bueno, yo comparto el señalamiento de muchos profesionales
denuncian esta visión a veces muy paradójica de aplaudir al personal médico y de honrarlo, que me parece evidentemente conveniente o merecida, y sin embargo las condiciones laborales y la dinámica que enfrentan, el daño que se ha tenido, ha habido muchísima letalidad en este grupo poblacional, y no basta el reconocimiento de esa naturaleza, sino también considerar que ha habido, por ejemplo, estos decesos fueron a causa de las condiciones laborales, de la demanda de atención, etcétera. Entonces yo sí creo que es una necesidad de visibilizar, pero no solo en términos de reconocimiento general, sino de reconocimiento en las condiciones laborales de este enorme esfuerzo. En ese sentido, yo creo que eso es parte de un proceso de desatención. Lo mencionaré de otra manera. Perdón. En la historia de la medicina, pronto se hizo una diferenciación, y creo que las compañías enfermeras conocen esto muy bien, entre el personal médico que cura y el personal de enfermería que cuida. Pero esa es una separación arbitraria. El cuidado cura. Y entonces acá efectivamente hay un tema que tiene que ver, cuando usted menciona lo de la desatención, en que la atención por sí misma no resuelve. Desde una perspectiva de lo que se llama ética del cuidado, la atención es el primer nivel apenas del cuidado. Es visibilizar el problema, es identificarlo. Pero no basta, porque después vienen procesos en el cuidado que implican responsabilidad, que implican competencia para el cuidado, que implican, digamos, también el tema de la aceptación y de la disposición para el cuidado. Y todo esto es fundamental, es indicativo de una necesidad también de reflexión. El hecho es de que nos quedamos en la atención. Pero si hay una atención que no deriva en competencia, en recursos suficientes, en estructuras que resuelvan, la atención sola no resuelve. Ese es un punto que también me parece importante. Entonces, la desatención en el caso de la COVID, pues proviene de entrada, desde mi punto de vista, de la herencia del desmantelamiento de los servicios públicos de salud que hemos vivido en tiempos anteriores. La COVID se encontró con un terreno muy bueno para su diseminación, pero también está distribuida su letalidad en función de condiciones sociales. O sea, hay una determinación social del daño inherente a la COVID. Es lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, Julia Máxima. Aquí también tenemos la participación de Pánfilo Olivares. Adelante, Pánfilo, le vamos a activar su micro. Sí, se escucha. Sí. Sí, ok. Doctor, muy interesante su plática. Pienso que pláticas como estas, pues, nos hacen ser más profesionistas, nos hace situarnos realmente en nuestras raíces, las que hemos olvidado, cómo nos curaron a nosotros, nuestros padres, nuestras familias, ¿no? ¿Cómo se curaban antes? Veo con tristeza ahora los egresados de medicina, los compañeros más jóvenes, que yo pienso que nunca les hablaron en las escuelas de medicina de este tipo de relación médico-paciente, de la relación que tenemos que tener con la comunidad, de adaptarnos a las necesidades de la comunidad donde vamos a ir a prestar un servicio social, ya no de ir a trabajar, sino en el servicio social, porque nos creemos que lo sabemos todo, menospreciamos los conocimientos que nos pueden enseñar
las parteras, los curanderos, los sobadores, ¿sí? Que sin tener ninguna preparación muchas veces hacen cosas que realmente el médico no lo puede lograr, ¿verdad? Uno de los momentos es cuando el paciente llega con dolor y no somos capaces de aliviar ese dolor. Y hay otras personas que empíricamente les resuelven el... Pánfilo, ¿ahí ya desactivó su micro? No se oye, sí. ¿Si puede desactivar usted mismo su micro? Parece que se pasmó con el internet. Ahí está, adelante. No se escucha, Pánfilo. Ok, ahí, doctor. ¿Sí? Sí. Sí me escuché lo anterior, ¿verdad? Sí, claro. Ok, entonces pienso, doctor, que si esto lo llevamos más a nuestros compañeros médicos que van a ser egresados, sería una gran ventaja para todos. No olvidarnos de ese tipo de medicina que es tan importante en nuestra comunidad, ¿sí? Tenemos que hacer una simbiosis con los curanderos, con las parteras, y si vemos que hay deficiencia, pues no hacerlos a algún lado, sino que acercarnos y apoyarlos, porque eso depende, que hay personas que si no se pueden atender con nosotros porque tienen sus costumbres de atenderse con una partera, pues asesorar, yo pienso, a la partera cómo puede irle mejor a la persona que atienda, ¿verdad? Entonces, pues realmente lo felicito, doctor, por este tipo de exposiciones y gran enseñanza para todos nosotros, ¿sí? Ojalá que estemos más en contacto con usted y que lo vuelvan a invitar para que nos siga, pues, llevando de la mano con esos conocimientos. Mire, Pánfilo, realmente uno es canal nada más de lo que ha tenido oportunidad de aprender con colegas y con comunidades, o sea, para mí es un privilegio poder compartir esto porque yo estoy ante casi 200 autoridades que están en la trinchera. Oh, sí. Esto no es un halago gratuito, o sea, hay muchos elementos de la propia práctica que hay que autovalorar, ¿no? Y esto que comenta me recuerda, por ejemplo, otro elemento de cómo era antes el tema de la visita médica. Cuando el médico iba o la enfermera iban todavía al domicilio del enfermo, tienen oportunidad de ver de primera mano, de captar el entorno de ese paciente, en qué condiciones vive. Y esto es como la imagen del médico, del personal médico, adecuándose al escenario, a la casa del paciente, es decir, es un intruso de alguna manera en un medio que le es ajeno, pero que es un medio fundamental. Con el paso de los años ha sido al revés. Ahora el intruso, antes era el médico en la casa del paciente, y ahora el paciente es el intruso en la casa del doctor, porque entra al hospital y él es el que se tiene que adecuar a un mundo que a menudo le puede ser muy ajeno. Entonces, este tema de la adecuación de los servicios a las necesidades reales implica, por ejemplo, que estamos hablando en una epidemiología sociocultural no solamente de terapeutas, de parteras, de curanderos, de hueseros, de hierberos, que por supuesto forman parte de la cultura local en mucho. Cualquier mujer, ama de casa o no ama de casa, es el primer nivel de atención real. Es la esposa, la madre, la hija, la abuelita, la que atiende por primer momento a ese niño o a ese hombre que está enfermo. Es el que da la incapacidad, que le dice, no te vas a trabajar hoy o te voy a dar este tecito. Y eso en primer nivel de atención está ignorado. Entonces, de alguna manera, eso también es importante, como es importante, por ejemplo, en nuestro país las autoridades agrarias a nivel rural,
ahí se llevan a cabo asambleas y se tiene una cultura de comunalidad. Y las temáticas de salud a veces aparecen ahí. Entonces, por eso es como muy importante tener esta visión más amplia de cómo cualquier ser humano, como decía un pensador Gramsci, cualquier ser humano es un intelectual. Todo ser humano, por ser ser humano, es un intelectual, interpreta su mundo, que tiene sus experiencias, y esas experiencias también son valiosas. No es un discurso, es un hecho evidente a menudo. Entonces, yo le agradezco sus preguntas. Sí, creo que la enseñanza médica, a pesar de muchos esfuerzos que hay, requiere esta actualización, esta ubicación en la realidad. En nuestra realidad, no en otra realidad, en nuestra realidad en el país. Espero que haya respondido en algo a sus preguntas. Sí, gracias, gracias doctor, muy amable. No, pues muchas, usted. Muchas gracias, Pánfilo, por su participación. También tenemos preguntas de Facebook. Aquí Raúl Acastenco nos comenta primero. Celebro que el INSABI le dé cabida a este tipo de paradigmas críticos y alternativos para debatir y repensar el proceso de salud de enfermedad en las colectividades y los modelos de atención, mucho más allá del reduccionismo de la biomedicina. Y la pregunta sería, doctor, en el caso de la pandemia por la COVID-19, ¿qué se ha abordado sin duda desde una epidemiología tradicional hegemónica? Concretamente, ¿qué elementos tenemos que retomar de la epidemiología sociocultural para evitar más enfermedad y muerte en nuestro país? Mire, yo creo que desde una perspectiva integral, se puede decir que el virus es un chivo expiatorio. Porque la pandemia es una pandemia de desigualdad y de exclusión, no es lo que está a nivel pandémico, es un proceso patogénico, es la desigualdad y el desmantelamiento de los servicios públicos. Si no hubiera habido ese terreno, la letalidad hubiera sido menor. No lo digo yo, hay estudios ya sobre ese tema. La letalidad, en buena parte, no totalmente, se ha distribuido diferencialmente en función de clase social, de adscripción étnica, de género, de la patología previa, crónica, no siempre bien atendida. Eso es lo que ha dado por resultado una distribución del daño tal como se ha dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas comunidades acá en el estado de Morelos, en la comunidad Cuentepec, tuvimos oportunidad de hacer un análisis y ver cómo en un sustrato favorable a la letalidad de la COVID, esta se disparó. Y hay varios factores que intervienen en ello. Este estudio lo podemos compartir en otra presentación, porque, por ejemplo, un asesinato en esa comunidad hizo que se hiciera un asesinato por alcoholismo, por venganza de sangre, que además es un hecho tradicional en algunas comunidades todavía, hace de un velorio un espacio de contagio. Y este espacio de contagio disparó la situación, complicándose con la falta de atención suficiente en el hospital público al que correspondía la atención de estos pacientes. Entonces, es una secuencia de desatenciones a diverso nivel la que genera un incremento de la patología. Y esto pues ha quedado un poco subsumido porque se habla de otros elementos, sí, fundamentales, de la cuestión de las vacunas, del tema de la suficiencia o la insuficiencia de los hospitales para atender los casos. En esta tragedia se han visto muchos elementos de respuesta de la población fuertes en comunidades indígenas, algunas cerraron sus espacios para entrar o para salir. En fin, lo que yo puedo decir en ese sentido es que desde una perspectiva epidemiológica integral, se tiene que tomar en cuenta lo que una colega
Rosa María Núñez habla de los eslabones causales, ¿cuál lleva? O sea, tenemos que ver esto como un proceso que tiene un origen también de índole económico y político y que tiene varias dimensiones. Entonces, no es solamente el virus el protagonista no es nada si no hay un campo, como ustedes saben, donde ese virus tenga esta capacidad de daño, ¿no? Entonces, yo creo que hay más estudios sobre eso pendientes de hacer. Este que les comento lo podemos compartir en otro momento con mucho gusto, porque pone de relieve cómo hay un contexto que es determinante. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. También tenemos la pregunta del doctor Lemus. Primero comenta, le agradezco por el material compartido, doctor Hertz. Siempre un gusto escucharlo. Aporta buenas bases para impulsar la construcción de un diálogo con los colegas del sistema de salud. Es importante reelaborar la visión de la salud. Mi pregunta sería, ¿cuál es el punto medular para trabajar con el personal de las instituciones de salud propiamente en los hospitales? Es una buena pregunta. Yo por la experiencia que tengo y la relación que tengo con colegas, a menudo hay una crisis de sentido, es decir, ¿cuál es el sentido del trabajo? La iniciativa que lleva o el entusiasmo que lleva a involucrarse en esta aventura tan demandante de la carrera de medicina o de enfermería o cualquier carrera relacionada con el tiempo se va topando con condiciones que dificultan esa frescura por la dinámica burocrática, por las rutinas, por la carga de elementos que no permiten a veces refrescar esa idea original de compromiso, ¿no? Yo creo que hace falta un trabajo de reflexión en pequeños grupos, en las unidades hospitalarias, que permita rescatar el sentido de la práctica asistencial, porque eso es un determinante también para refrescar ese trabajo que es tan importante. Ese es un problema también significativo. Y yo considero que desde la misma estructura de salud, una institución puede también detectar como un problema también de índole epidemiológica, cómo se encuentra la motivación del personal, qué factores de incuria están minando la posibilidad de una optimización de ese potencial, cómo se pondera y se aprovecha la experiencia de años de trabajo, qué tanto hay elementos de referenciales para la planificación de los servicios y para las políticas de salud que emanan de la experiencia de los trabajadores directos en los servicios. Esta es una realidad porque no solamente se ha dado en el país, pero inclusive hasta en la industria, empresas japonesas como la Toyota tienen consejos donde los obreros opinan sobre el diseño de los vehículos y sobre cómo se deben de hacer las cosas. Entonces también es necesario reconocer que una institución vive de la participación y de la experiencia de sus integrantes. Y esto se puede traducir en políticas, en dinámicas de participación y dinámicas dialógicas al interior de la dinámica misma de trabajo. Es lo que yo podría decir, porque sí hay un tema, la pregunta me parece que está expresando esta situación también. No sé si respondo, pero es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor. También tenemos un comentario y una pregunta de Noemí Lugo Maldonado. Doctor Paul, como siempre, aprendiendo mucho de usted, he tenido el acercamiento con el personal de primer nivel y con los terapeutas tradicionales, pero sigue habiendo atropellos y descalificación de estos grandes personajes de la salud que siguen apoyando a la comunidad. ¿Cuáles serían las acciones que se tendrían que seguir en el Sistema Nacional de Salud para respetar a la medicina tradicional y a las parteras? Bueno, esa es una pregunta realmente
que tiene mucho peso porque no tiene una respuesta facilita. Creo que en primer lugar la marginación de los terapeutas forma parte de un proceso que se llama colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? La colonialidad es un sistema, un ordenamiento social heredado de la colonia, pero que está vivito y coleando hasta ahora, que jerarquiza a las personas, que jerarquiza los saberes, que jerarquiza los lugares y también que jerarquiza la visión y el sentir del mundo. Entonces, no es lo mismo alguien que otro alguien. Todos somos iguales según la Constitución, pero como decía por ahí el autor, George Orwell se llama, pues hay unos que son más iguales que otros. Entonces, los curanderos, los sacerdotes de las religiones derrotadas en la colonia pasaron a ser brujos. Y esta descalificación de los saberes se ve en muchos aspectos. Entonces, los especialistas de esa medicina derrotada pasaron a ser vistos y perseguidos. No es lo mismo que en China o que en la India, donde los curanderos y parteras, etcétera, tienen todavía textos antiquísimos de referencia y donde estos saberes se han, conservado. En nuestro país el golpe de la conquista fue en toda América Latina tan grave, en toda América, que lo que queda no es la medicina tradicional de hoy, no es la mejor medicina tradicional que hubiese sido si no hubiera recibido el golpazo, el impacto de la colonia. Nosotros tenemos aquí elementos que han sobrevivido a pesar de todo, sobrevivientes efectivamente, y esos, a pesar de este embate, persisten por resistencia. Entonces, ¿cómo hacer? Pues se necesitan medidas que efectivamente le den lugar a los pueblos originarios, no solo a los curanderos y a los parteras, a los pueblos originarios y a otros grupos poblacionales que no son originarios ni afrodescendientes. Y en ese sentido, yo creo que los procesos... Y disculpen que hable de eso, pero tiene que ver con la temática. Los procesos de democratización tienen mucho todavía que avanzar, son determinantes para que los terapeutas y los saberes populares sean considerados en su potencial. Ahora, también hay otro problema de que hay una cierta suplantación a veces de saberes, hay una idealización. Hay curanderos que se habilitan como tales por el internet y son las comunidades mismas las que reconocen quiénes son los curanderos que tienen esa autoridad y que no están en una dinámica de mercantilización. O sea, es una pregunta complicada porque es un reto para los sistemas de salud ahora en nuestro país. ¿Cómo vamos a integrar esa riqueza de una manera tal que efectivamente honre el potencial de esos saberes? Es lo que puedo yo comentar. Muchas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas y comentarios. También aquí tenemos el comentario de Georgina Volkers. Extraordinaria conferencia que motiva y obliga a la acción, rescatar lo cualitativo, además de las estadísticas, para el análisis del impacto en la salud, las personas, familias y comunidades. Trabajar en mejores prácticas colectivas. Muchas gracias. Y también tenemos el comentario de Lucila Acevedo. Ella nos dice, el compromiso social que tiene enfermería para cuidar a la persona, la familia y la comunidad requiere que además del conocimiento técnico de los aspectos instrumentales del cuidado y la comprensión intelectual, exista conciencia social y cultural en el conocimiento de esa otra persona a través de una relación holística. Gracias.
Doctor, ¿esa pregunta sí nos escuchó? Se me fue un pedacito, me quedé en holística. Oh, ok, y la pregunta sería, ¿los programas de estudio consideran la pertinencia cultural de manera transversal a lo largo del currículo? Gracias por compartir y felicidades por tan interesante charla. Mire, de lo que yo sé y del tiempo que estuve dando clases, no es tan evidente. Todavía hay una visión, como hemos dicho, insuficientemente, digamos, eficaz. Todavía la visión reduccionista está dominando. Hay una necesidad de, efectivamente, como lo decía Pánfilo, incidir para trabajar en una formación médica que tenga estos elementos de la determinación social, cultural, ambiental, la territorial, política, económica, está a la vista. Entonces, yo sí considero que hay una necesidad de trabajar esta vertiente. Y además lo cultural no es un elemento solamente de los pueblos originarios. Todos tenemos una dimensión cultural en nuestra manera de trabajar o de no trabajar o de aprender. Hay muchas cosas que necesitamos inclusive desaprender porque las tomamos como realidades inamovibles y la vida nos va indicando que no, a veces no existen esas constantes tan incuestionables, ¿no? Entonces, sí creo que hay una tarea muy fuerte por actualizar los planes de estudio y pensar cómo las universidades pueden responder a una preeminencia diferente, cómo la enseñanza de la medicina, de la enfermería, etcétera, de la salud pública, puede tomar otros referentes más sin desechar los válidos y trabajar en el sentido del cuidado. Creo que el tema del cuidado es hoy un referente operativo y analítico fundamental, la ética del cuidado y toda esta necesidad de una medicina que refleje, que se emancipe de determinantes brutales como son el patriarcado, como son el tema de la mercantilización de todo a ultranza. Todo puede ser convertido hoy en mercancía, como el tema también de la exclusión de clase social, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una necesidad de ir más allá y yo hasta este punto me puedo quedar en este momento. Pero aquí, todos estos, el patriarcado, la colonialidad, el tema de la mercantilización a ultranza, son dispositivos patogénicos estructurales y además actúan en simbiosis, actúan entre sí. Y si no lo focalizamos y si no rescatamos esta idea de la salud como un derecho de ciudadanía, la necesidad de construir ciudadanía más que feligresía, es muy importante en este momento de nuestra vida social, pues. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias, doctor. Finalmente tenemos una pregunta también de Facebook. Y pregunta Lilia Díaz Islas. Entonces, con todo lo expuesto, ¿debemos considerar el cuidado dentro de la atención para que ésta sea multidisciplinar? Sí, por supuesto. Yo creo que el cuidado es una llave, porque el cuidado implica una atención, un seguimiento. Y de hecho, ese es el planteamiento que trae uno de los artículos que le pasé a la doctora Jessica. Les pasé 6 artículos y también un libro que se llama Enfermar sin permiso, que habla de estos temas, habla de 6 enfermedades. Pero en la práctica a mí me parece muy importante cómo adecuar estas ideas o estos principios a la prueba de la realidad directa. Hay un margen de incidencia que no depende de toda la estructura, que depende de la capacidad de diálogo con las regidurías municipales, que depende de la capacidad de diálogo con profesores de primaria, de secundaria, con comisariados a nivel ejidal y comunal, con otros colegas que no están en las instituciones. O sea,
Un trabajo verdaderamente de atención primaria de salud implica ubicar en el hogar donde a uno le toca trabajar quiénes son los actores sociales que pueden ser cómplices en esta aventura. ¿Quiénes pueden ser? ¿Por qué no hacer talleres de saberes locales? ¿Por qué no tomar otro rumbo que sea menos, inclusive menos aburrido? Porque todo está parece que ya diseñado y realmente no. Realmente hay márgenes de emancipación, de creatividad. El personal de salud tiene un potencial de creatividad a menudo desperdiciado. Y yo creo que eso es importante, no tomar estos temas como temas de un curso más, sino como temas que puedan realmente subvertir ese aburrimiento, esa inercia que a veces se sufre, ¿no? No nos van a liberar las instituciones, nosotros tenemos que desde nuestros propios espacios hacer propuestas y luchar por ellas. Yo recordaría una cuestión interesante de uno de los autores que trabajaban en la confección de los derechos universales cuando se hizo la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y él dice, ¿de dónde viene el compromiso? El compromiso viene de la indignación, de la capacidad de indignación ante los graves problemas que seguimos teniendo. Si nosotros captamos la magnitud de esas situaciones, vamos a tener oportunidad de indignarnos en el mejor sentido de la palabra, no emberrincharnos, y tener un compromiso compartido con otros, porque no es una tarea individual tampoco. No depende de un personal de salud solo en un pequeño espacio, sino en buscar corrientes de opinión. Y yo creo que este curso da esa posibilidad. Yo siento que hay una capacidad de escucha que yo agradezco y que ojalá, como ya creo que comentó el mismo Pánfilo, ojalá y podamos tener otras oportunidades de interlocución. Es lo que puedo decir. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. De hecho, también queremos comentarles ya para finalizar esta sesión que hubo en el chat bastantes felicitaciones, agradecimientos. Por ejemplo, Raquel Pérez Cortés, excelente aportación a nuestra formación. Gracias por ampliar la visión desde nuestra perspectiva. No solo enriquece nuestro acervo de conocimiento, sino que de esto también puede impactar positivamente en nuestra forma de empoderar a la población. También aplauden esta iniciativa José Patrocinio Ramos, un gran acierto invitar al doctor Paul Hirsch, nos hace voltear hacia donde nos acostumbramos. Felicidades a los organizadores y reconocimiento al ponente. Y efectivamente, doctor, esta es la posibilidad de seguir colaborando juntos, de invitarlo en otras sesiones. Y pues le agradecemos enormemente su participación y el haber aceptado estar con nosotros. No sé si tenga un comentario final para cerrar. Bueno, dos comentarios. Uno, reiterar mi agradecimiento. Para mí es un privilegio poder compartir algunas de las barbaridades que se han ido aprendiendo con el tiempo. Y la segunda es esa, cómo pensar a las instituciones, a todas, como si la gente importara. ¿Cómo sería este país si la gente importara? Esa es una pregunta que a veces me hago yo. No creo que pierda el tiempo con esa pregunta, pero se las comparto. ¿Cómo serían las cosas desde otra óptica, ¿no? Que es lo que hemos intentado compartir. Muchas gracias a todos nuevamente por sus comentarios. Muchas gracias, doctor. También nos preguntaron sobre los materiales que nos compartió. Les vamos a hacer llegar a través de un link los artículos y el libro para los que estén interesados. Les agradecemos a todas y a todos por estar en esta sesión del seminario permanente. Les recordamos que los jueves tenemos el seminario permanente con las sesiones de COVID-19. Mañana es la última del mes. Y como siempre, los esperamos los martes en el Seminario Permanente de Medicina General, miércoles APS, jueves Salud Mental, los dos primeros semanas del mes y las dos últimas de COVID,
Y pues les agradecemos y nos estamos viendo en este espacio. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.